Ahí está. Mario Bravo y Edison. Ahora me voy a tirar. Me dejo de llevar. Y allá vamos. Yeah. Sí. Oh, cambie semáforo. No cambia. No vale esto. Hola. Ajá. ¿Te vas a estudiar YouTube? ¿Cómo? ¿Te vas a estudiar YouTube? Sí. ¿Vos tenés YouTube? Bueno, que son 50.000 likes. Chao, hasta luego. Ay, ni le presté atención al chico. Es que estoy recansado. Pa, no tengo aire. Bueno, voy caminando un cacho. Hey, basta. Calle 71. Esta es mi bici que me acompaña por todos lados y ahora la voy a hacer andar despacio porque yo voy caminando. No sé, yo qué sé si es peligroso o no, igual vamos para allá. Acá se están armando muchas casitas. Pero se ve que ya hace mucho que dejaron porque hay como casi árboles adentro de las casas. Thank you.
Buenas. ¿Cómo? Eso para ver si viene alguien, un auto atrás. Así, para no dar tanto a veces mover la cabeza. ¿Cómo? Ahora tengo que llevarla para allá para inflarla, porque está un poco desinflada. Después, ¿cómo es tu nombre? Bueno, Jerez, nos vemos. Hola, hola, estamos en el barrio Centenario nuevamente. Vamos a entrar a este barrio y recorrer. Vamos a entrar por acá. Hola. Vamos por acá. Hola, ¿qué tal? Gracias.
cómo suena. Permiso, muchísimas gracias. Acá está el polideportivo ubicado dentro del complejo habitacional Centenario en el barrio Bernardino Rivadavia. Hoy había visto una noticia en que se iba a terminar o refaccionar y la verdad, bueno, están cumpliendo, así que una buena para el intendente de Mar del Plata. Bueno, ahora voy a seguir, pero voy a decir unas palabritas de este lugar. La verdad me gustó recorrer cada pasillo de este lugar y quizás, bueno, faltaría un poco de refacción, la parte externa de estos monoblocks, también un poco de pintura, pero más allá de todo esto, justo pasó por ahí. Bueno, pero más allá de todo esto, bueno, más allá de todo esto, se mantiene el lugar. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, más allá de todo esto, realmente se mantiene el lugar. La gente cuida cada espacio. Y bueno, ahora a seguir. Estoy por finalizado este video. Recorrí ya colinas y alrededores y por último el Centenario. Espero que les haya gustado este recorrido. Les invito a suscribirse a mi canal, darle me gusta y nos veremos en la próxima semana. Chao, chao.